Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento, aunque como habréis visto en el título, este no va a ser el objetivo principal de este vídeo, pero sí que es cierto que quiero hablar de todas las cositas que son importantes, que van a dejar el juego, porque bueno, al fin y al cabo, venimos a lo que venimos, hoy es lunes y mañana hay actualización, con lo cual, pues hay que estar preparados para la misma. Así que nada, vamos a echarle un ojo a todos los eventos que desaparecerán. Recordad que el evento 8 iba a estar un total de 2 semanas más, y desaparecerán los impacts de Madara, de Kisame y de Gengo, que es una carta que os recomendé farmear y que yo no he tenido tiempo para farmear, y que de hecho veréis dentro de muy poquito que he tenido tiempo para farmear algo, o sea, he tenido muy poco tiempo, incluso ni siquiera para farmear algo que es mucho más importante. Ayer hicimos el torneo de PvP en el canal de Twitch, me lo pasé genial, o sea, os lo prometo, me lo pasé genial y espero hacer más torneos próximamente porque me pareció increíble. Os volcasteis muchísimo, tuvimos más apoyo del habitual e igualmente, aunque no lo hubiésemos tenido, me lo pasé increíblemente bien. Y para el próximo torneo, pues dentro de poco ya pondré las normas y será dentro de posiblemente un mes. Pero vamos, me pareció un evento increíble, así que espero que lo disfrutaseis conmigo. Dentro de poco subiré un recopilatorio de todas las partidas del torneo y ya os digo que al menos vivirlo en directo, por lo menos para mí, fue toda una experiencia y me pareció súper divertido. Pero bueno, como os mencionaba, no he tenido tiempo para farmear más allá de eso, así que tenemos el evento, bueno, van a desaparecer todos estos eventos de Merchant's Emission: Iruka, Kurotsuchi, Hanzo y Asuma Sarutobi. Dejemos esto a un lado porque, bueno, no es lo importante, lo más importante es que desaparece la Fight Kage League. Hoy se acaba, ¿vale, gente? Mañana, cuando empiece el mantenimiento mañana a las 4 de la mañana, significará que la Fight Kage League se ha acabado. Actualmente estoy el 6700 y he jugado nada, dos partidas. Literalmente he jugado dos partidas, he ganado las dos. Pero es que tengo que ponerme y no tengo tiempo. Estoy con la universidad hasta arriba, estoy con los vídeos hasta arriba. Bueno, con los vídeos tampoco es que esté hasta arriba, pero bueno, ya sabéis, intento traeros contenido diario mínimamente. Y la cosa es que no he tenido tiempo para jugar. Hoy me pondré porque mínimo quiero el personaje de la Fight Kage League. Me gustaría quedar por encima de los 2500, pero no creo que lo haga, Esta va a ser la primera Fight Kage League en la que no quede por encima de los 2500. Y es que no tengo tiempo, no dispongo de más tiempo para jugar. Pero bueno, desaparece ese eventito, mañana tendremos novedades, entiendo, mañana tendremos el nuevo Blazing Festival con Kaguya y con el nuevo Super Impact, el Super Impact de Hagoromo Otsutsuki, que bueno, es una carta que me parece bastante buena, ya os lo dije en su análisis de personajes, que ya entiendo que hay mucha gente al que no le interesa y demás, y que el juego está de capa caída, lo digo siempre, las cosas como son. Desaparecerán el banner de los samuráis, que ha estado acompañándonos muy poquitos días, un total de desde el jueves, vaya, que es un banner increíble, ya os lo dije, me parece muy 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 buen banner. Pero bueno, sobre todo si no tenéis a Hashirama, pues renta quizá intentar sacarlo. Tener también, bueno, de este banner los más importantes son Hashirama y Sakura, ya os lo he dicho muchas veces a mi parecer. Naruto y Sasuke son auténticos animales, luego el Madara también es un auténtico animal, pero ya tiene el problema, gente, de que en las cartas, en todo el banner puede que no te salgan esas cartas y las únicas cartas featured son el Naruto y el Sasuke, que estarían en los steps 5 y 6. Pero bueno, ya sabéis mi opinión. Un gasto de perlas quizá innecesario. Obviamente ya es que yo las tengo, entonces no me hacen falta. Pero bueno, no tengo al Sasuke, pero no creo que recta se tirar. Igualmente desaparece también el banner de Blazing Bass, que ha estado acompañándonos durante un total de 2 semanas. Banner de Narutin, que ya os dije que es nada interesante, más allá de que tiene al nuevo Naruto, que era una carta bastante decente, que no he visto en ninguna partida. Bueno, lo he visto en alguna partida, iba a decir no he visto en ninguna partida la Fight Kage League, pero es que he jugado dos, con lo cual es normal que no lo vea. Y luego, más allá de eso, el banner era bastante malo. Teníamos la única carta buena decente ahí dentro de ese banner, era Hinata, que puede ser interesante para la siguiente Fight Kage League, que va a ser de personajes Wisdom, seguramente. Así que, bueno, insisto, hoy es el último día en el cual podéis pelear por ese Gai Sensei, así que dadle caña, gente. Yo voy a tener que darle caña también. Así que, nada, ya terminamos con el tema de las novedades. Mañana lo importante es que viene ese evento de Super Impact, al cual habrá que darle caña. No he probado, no he visto si es fácil o es difícil sin Kaguya, así que lo probaremos durante esta semanita. Y hoy os vengo a hablar de algo que es importante, lo que os estaba comentando en el título. Malas noticias. Al fin y al cabo da totalmente igual, realmente no es determinante, pero sí que es cierto que saltan las alarmas, las cosas como son. Como sabréis, en la comunidad de Naruto Blazing hay gente que es muy influyente, hay gente que es muy importante para la propia comunidad, que es la gente que ha estado ayudando a conseguir la información sobre el juego desde que el mismo salió. El juego salió y era increíble, todo el mundo dijo, wow, este juego es buenísimo, fue evolucionando, la gente le encantaba el juego, pero últimamente el juego está, como lo he dicho más veces y lo acabo de decir en este mismo vídeo, está de capa caída. Esto conlleva que hay gente que se dedicaba a subir el juego, que ha dejado de hacerlo, bastantes personas, no voy a decir nombres porque ya sabéis que me caliento,
Y aparte de eso, pues gente que se dedica a liquear información. Ya sabéis que tenemos a Nordax, que es el pilar fundamental de la comunidad, a mi parecer, que es el que trae siempre todas las novedades, es el que liquea toda la información de los personajes. Y luego teníamos a Anton Labs, que es el que se encargaba de traducir esa información de los personajes que el propio Nordax nos traía. Anton Labs ha decidido dejar de dedicarse a hacer traducciones de Naruto Blazing. Hace ya bastante tiempo que dejó de jugar al juego y lo seguía haciendo por amor a la comunidad, por cariño a la comunidad. Pero obviamente, yo lo comprendo perfectamente, ya está mucho tiempo estando fuera del juego y no le interesa el juego, con lo cual es totalmente normal que decida dedicarse a otras cosas. Como sabéis, también es leaker de One Piece Treasure Cruise, entonces ha decidido de nuevo centrarse únicamente en el One Piece y quizá en futuros juegos que les vayan interesando más. Pero obviamente, como dejó de jugar al Blazing en su día, ya bastante ha hecho por nosotros, hay que reconocerlo, bastante ha hecho por nosotros sin seguir jugando al juego y va a dejar de hacer traducciones. ¿Esto qué quiere decir? A priori nada, sí que es cierto que Es molesto, es preocupante, es que, insisto, saltan las alarmas, que la gente que toda la comunidad conoce vaya yendo, desvinculándose del juego, es preocupante, y insisto, es problema de la compañía, es problema de que no es atractivo el juego, no apetece seguir sabiendo qué es lo que sale cuando lo que sale es clon tras clon tras clon tras clon tras clon. E insisto, yo mismo defiendo el juego muchas veces y lo sigo defendiendo, a pesar de que el calendario de eventos del juego es súper clónico, es súper lineal, es súper aburrido, siempre es lo mismo, tal, 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 todos los meses, tal, 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 y luego hay alguna celebración que te saca mínimamente de esa rutina, pero es que es mínimamente, ni siquiera te sorprende, te llega a sorprender, te saca algo distinto. Sigo diciendo que el juego necesita cambios y lo vemos en este tipo de cosas, literal, porque a pesar de que Anton Labs hubiese dejado de jugar al juego, le seguía teniendo cariño, pero es que yo me imagino la situación y es como, vale, veo que van saliendo cosas, veo que van saliendo nuevas actualizaciones y veo que nada cambia, nada del grosso del juego cambia y es como, tío, no estoy perdiendo el tiempo. Yo mismo lo pienso muchas veces, yo ya sabéis que me dedico prácticamente plenamente a Naruto Blazing y no me arrepiento, el juego me sigue encantando, el juego me sigue gustando y yo voy a seguir subiendo el juego mientras me guste y cuando me deje de gustar lo dejaré de subir. Pero ¿qué queréis que os diga? Se nota que los vídeos tienen menos apoyo, se nota que a la gente le interesan menos las noticias, se nota todo. ¿Y qué queréis que os diga? Siendo egoísta, siendo un poco ególatra, siendo un poco orgulloso, creo que no es por mi culpa. Yo he currado muchísimo y creo que curro de la mejor forma posible, no sé qué pensaréis vosotros, como siempre está la caja de comentarios para que me lo digáis. Yo creo que he currado como el que más y que intento traeros un contenido variado, un contenido divertido y un contenido sobre todo honesto y... ¿cómo decirlo? Honesto, si es que sin más, es que siempre me ha gustado esa palabra. Creo que siempre os he traído un contenido honesto y es mi forma de traer contenido a internet. Pero no puedo hacer más, yo no puedo realzar un juego que la empresa se encarga constantemente de hacer mediocre. Así que nada, insisto, yo voy a seguir, Nordax va a seguir a priori, no ha dicho absolutamente nada, a Nordax le interesa también que el juego vaya bien, obviamente, pero las cosas están difícil. ¿Cambiará esto en un futuro? Insisto, ojalá. Va a haber más juegos, por supuesto, ya sabéis que se acerca el Nanatsu, que le voy a dar caña, ya sabéis que se acerca el Tribes, que le voy a dar caña, pero una cosa no quita la otra, a mí esto me da mucha lástima, a mí me da mucha rabia ver que un juego con el que he conseguido todo lo que tengo hasta el momento, las cosas como son, se va muriendo poco a poco y la empresa no hace nada, es vergonzoso, insisto, es desesperante. Yo sigo viendo las actualizaciones, me siguen gustando cosas, sigo viendo que van innovando en ciertos aspectos, pero al mismo tiempo veo que no cambia nada determinante. No hay nada que digas, wow, qué bien, ¿no? Que hayan hecho esto. No sé, gente. No, insisto, yo no quiero que os preocupéis. A todos los que os siga interesando el Blazing, yo voy a seguir aquí. Porque, insisto, me sigue gustando el Blazing. Pero ya veremos porque esto no pinta bien, las cosas como son. Así que nada. Ya sabéis que podéis pegarle un pedazo de like al vídeo, como siempre, dejadme vuestra opinión en los comentarios, que siempre os leo, a pesar de que, ya siempre lo he dicho, apenas contesto, pero por lo más general siempre los leo, y luego lo que suelo contestar es siempre los directos, que sabéis que los hago en Twitch, martes, jueves y domingos. Así que nada más, gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestro feedback por ahí abajo, y nada más, hasta luego.